Opciones libres. Un apunte al pronóstico del tiempo, Montserrat Contreras. Una mañana con un frío ligero, pero la tarde nuevamente nos sorprende con el calor, 30 grados, una tarde despejada, y la noche que nos da ese respiro que tanto necesitamos después de tener un día caluroso, 19 grados. Más adelante les voy a traer los detalles del pronóstico del tiempo para la siguiente semana, porque ya muchas personas se reincorporan a sus actividades, las escuelas, pero esos datos vienen más adelante. Vamos con Maite Nevales, Aranza Garza, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días, y en espectáculos fallece el actor Ernesto Gómez Cruz a la edad de 90 años. Todos los detalles se los tenemos más adelante. En la información deportiva, jornada 14, Gran Premio de Japón, mucha actividad. Más adelante le estaremos recordando y, por supuesto, teniendo la mejor información deportiva aquí en Telediario. Quédese con nosotros, comenzamos.